El asunto que nos reúne hoy es un caso cerrado, ya que el martes 22, antes de ayer, expiró el término legal para que los familiares de la víctima, Ernestina Asencio, presentaran una apelación contra la resolución emitida por la Procuraduría Local de Veracruz de que la muerte de esta mujer se debió a una parasitosis o a una gastritis aguda no atendida. Los vericuetos de este caso en términos legales y políticos, sin embargo, han dejado abiertas muchas interrogantes y una confusión general acerca del estado de la verdad y la justicia en este caso en particular y en el acceso de las mujeres indígenas a la ley en un sentido más amplio. Los hechos iniciales son de todos conocidos. El 25 de febrero de este año, Ernestina Asencio, indígena de 73 años, fue presuntamente violada por un grupo de militares en un paraje de Soledad Zompa en la Sierra de Songolica, Veracruz. En las dos semanas siguientes, las autoridades de Veracruz y la Secretaría de Defensa Nacional emitieron declaraciones y comunicados en el sentido de que esta violación se investigaría a fondo y no quedaría impune. La repercusión de este caso en los medios tiene que ver con la preocupación por la situación de los derechos humanos en México, con la atención que se ha prestado en los últimos meses a la violencia contra las mujeres, con la presencia de las Fuerzas Armadas en distintos estados en la nueva etapa de la lucha contra el narcotráfico, y también con el precedente de violaciones o presuntas violaciones de mujeres indígenas cometidas por miembros del Ejército y otras fuerzas del orden y que han quedado impunes. El caso de Atenco, donde el año pasado se cometieron violaciones contra mujeres que también siguen impunes, es todavía un referente actual presente en la memoria cuando de agresiones de las fuerzas encargadas del orden y de la seguridad se trata. El caso de Ernestina Asencio dio un giro radical el 12 de marzo de este año, cuando el presidente Calderón declaró en una entrevista con La Jornada que la mujer había muerto de gastritis aguda. Casualidad o motivo, a partir de entonces, la CNDH, la SEDENA y por último las autoridades veracruzanas interpretaron o reinterpretaron el caso en este sentido. La CNDH criticó el proceder de la Procuraduría de Veracruz, esta se defendió, pero tras múltiples contradicciones acabó por desdecirse y desacreditar sus propias investigaciones. Si ya estas coincidencias y contradicciones llaman la atención, la conducta de las autoridades federales ha sido también peculiar. Por ejemplo, el subsecretario de Gobernación viajó a Songolica y los familiares de Ernestina Asencio, que habían hecho múltiples declaraciones a la prensa en las últimas semanas, callaron. Más curioso resulta que tras la sentencia o la declaración de muerte natural, los familiares se alejaran de su comunidad y a solo dos meses de la muerte de su madre aceptaran la invitación de venir a la Ciudad de México, según dice, según declaraciones de Gobernación, a pasear y dejaran pasar el plazo para apelar la resolución emitida por la Procuraduría Local de Veracruz. Estos hechos no prueban por sí mismos ni la muerte por violación ni la muerte por causas naturales de Ernestina Asencio. Esto lo probarían en principio las investigaciones y peritajes de los expertos. El problema para nosotros, o para mí o para la opinión pública, desde mi punto de vista, es que a tres meses del fallecimiento de esta mujer lo que queda es la sospecha. Hay quien dice que nunca se sabrá la verdad y que cualquiera que fuera la nueva resolución quedaría en duda. Hay quienes consideran este caso cerrado por falta de pruebas y quienes plantean que sea cerrado para proteger al ejército. La cuestión que se discutirá en esta mesa es el caso de Ernestina Asencio, sus interpretaciones e implicaciones, su significado en el contexto actual. Desde mi perspectiva, además de analizar esto en particular, para tratar de aclararlo, cabe plantear dos problemas más generales. El primero es la impunidad de las diversas agresiones contra las mujeres y contra la población civil por parte de las fuerzas del orden que se han dado a conocer en los últimos meses y, por no ir más atrás, en el último año, desde Atenco hasta Michoacán. El segundo es la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de impartir justicia, de defender los derechos humanos y de garantizar el Estado de Derecho en México. Ayer, Amnistía Internacional presentó su informe acerca del Estado de los Derechos Humanos en el mundo en 2006, y en el caso de México el panorama es sombrío. Amnistía señaló la falta de claridad del compromiso del presidente Calderón con los derechos humanos y enumeró graves violaciones a los derechos humanos en 2006, entre ellos asesinatos de ciudadanos a manos de policías en San Salvador Atenco, Estado de México, Oaxaca y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Violaciones y agresiones sexuales contra mujeres cometidas por elementos policíacos, detenciones arbitrarias, tortura, uso ilegítimo de la fuerza, violencia y feminicidios.
El hecho de que la impunidad siga siendo común cuando delitos cometidos por las fuerzas del orden se trata es en sí preocupante. Lo es más ahora, me parece, cuando el gobierno federal ha optado por recurrir al ejército para tareas que, según el Congreso de la Unión, corresponden a la policía y otros cuerpos de seguridad. Respecto al caso que hoy discutimos, Amnistía Internacional también hizo una declaración que salió publicada el día de hoy, según la cual Amnistía Internacional ve con preocupación las investigaciones y acusaciones por parte de todas las instancias que se vieron involucradas al respecto, ya que hubo toda una serie de contradicciones y un enrarecimiento al final de las posturas, posiciones y resultados.